Okay, so we're going to get some practice with the verb ir in Spanish, which means to go. So the first one, first bit we're going to practice is using ir with a place. So yo voy al trabajo. Tú vas al trabajo. Ella va al trabajo. Él va al trabajo. Nosotros vamos al trabajo. Vosotros vais al trabajo. Ellos van al trabajo. Ustedes van al trabajo. Yo no voy a la escuela. No voy a la escuela. Ya me gradué. I already graduated, so I don't need to go to school. Ella no va a la escuela. Ya se retiró. Él no va a la escuela. ¿Tú vas a la escuela? ¿Vas a la escuela tú? Nosotros no vamos a la escuela. Vosotros no vais a la escuela. Ellos no van a la escuela. Now let's try it with using the verb ir plus a plus an infinitive verb. Yo voy a hablar español. Tú vas a hablar español. Ella va a hablar español. Él va a hablar español. Nosotros vamos a hablar español. Vosotros vais a hablar español. Ellos van a hablar español. Ustedes van a hablar español. Now let's try it with a negative. No voy a hablar inglés. Yo no voy a hablar inglés. Tú no vas a hablar inglés. Ella no va a hablar inglés. Él no va a hablar inglés. Nosotros no vamos a hablar inglés. Vosotros no vais a hablar inglés. Ellos no van a hablar inglés. Let's try it with a different verb. Yo voy a enseñar. Tú vas a enseñar. Ella va a enseñar. Él va a enseñar. Nosotros vamos a enseñar. Vosotros vais a enseñar. Ellos van a enseñar. So that's it. That's just a little bit of practice with the verb ir in Spanish, which means to go. And it can be used to express going to a place or going to do something.